y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo. Y ahora sí, entonces, nos vamos hasta la Reserva Forestal Chaviyú, un paisaje que también fue transformado por la creación del lago de Salto Grande y que cuenta con un gran potencial turístico. Vallejos Materiales, todo para la construcción en seco. Placas, perfiles, masillas, tornillos, pisos flotantes, aislantes, puertas placas. Vallejos Materiales, Monseñor Tabela 2414, frente al Hospital Mas Bernat. Ahora también iluminación, electricidad, ferretería, pinturería y herramientas eléctricas. Y así es, vamos a conversar ahora con Yanina Bordón, que está terminando ya la Tecnicatura en Hotelería aquí en la Ciudad de Federación. Y la verdad que han hecho un trabajo de investigación muy importante, un lugar que, bueno, forma parte del paisaje de los federaenses, pero está bueno que lo pongamos a disposición de la gente y que hagamos un relevamiento importante para contarle a todos de qué se trata Reserva Chaviyú. Bienvenida, antes que nada, Paralelo Turístico, ¿cómo estamos? Hola, bueno, bienvenida, muchas gracias. Sí, estoy terminando el tercer año de la carrera de Tecnicatura en Hotelería. El trabajo de nosotros surgió justamente dentro del segundo año, o sea, el año pasado, de la carrera, para finalizar un trabajo práctico final de una de las cátedras que nos tocó el año pasado. Y bueno, y desde allí surgió este trabajo de hacer un trabajo investigativo, más que nada, juntar bastante información sobre lo que es la Reserva Chaviyú, que es donde nos encontramos en este momento. Chaviyú, sea el nombre, suponemos que quiere decir algo, debe tener un significado. Por lo general hay más de una acepción. Bueno, ¿cuál es el trabajo que han hecho al respecto? Bien, bueno, nosotros en el trabajo investigativo que hicimos, hay varias excepciones exactamente. Chaviyú no se encuentra de por sí Chaviyú como lo escribimos, como habitualmente está conocido, porque es una palabra en guaraní que significa salto de agua que sirve para beber. Eso es la que más acertada que hemos encontrado con respecto al lugar y con respecto a años atrás lo que era este sector de la ciudad, que justamente pasaban los saltos grandes por acá. Entonces justamente es una de las definiciones más acertadas que nosotros vimos. Y bueno, y se encuentran muchas especies autóctonas en esta reserva. Justamente hay un bosque de nativas que está un poquito más alejado de este lugar donde nos encontramos ahora, que es una de las reservas más importantes que nosotros queremos que siga perdurando, además de varias otras especies que se encuentran también en el lugar, además de los eucaliptos, que si bien son especies exóticas porque no pertenecen al lugar, pero también forman parte un poco de lo que es la historia de la reserva en sí, del por qué están allí ubicados. Incluso en el acceso, ¿no? Vemos mucho eucaliptus, por ejemplo, incluso hay canteras y vemos animales también, o sea que es un lugar que también tiene la posibilidad, digamos, de seguir produciendo, pero bueno, vamos a tener que empezar a cumplir determinadas normas para preservarlo. Exactamente, se plantea, sí, hay diferentes proyectos a futuro. Bueno, nosotros mismos desde la facultad por ahí queremos lograr esto de hacer diferentes normas. Dentro de lo que es el sector Chaviyú, primeramente se debería limitar los lugares y demás, pero también plantear formas de cómo permanecer dentro del lugar sin afectar el espacio natural de lo que significa la reserva. Sí, sí. El trabajo de ustedes, bueno, se ha consolidado, digamos, a través de un blog, de un lugar que la gente pueda acceder y pueda informarse. A veces venimos a Federación y nos quedamos con las termas. Las termas es solamente una parte de todo lo mucho que hay para ver, ¿no? Sí, sí, es verdad. El trabajo de nosotros fue investigativo de un principio. Surge a través de una cátedra que no tiene por ahí mucho que ver con lo que es espacio natural y demás. Esta cátedra era de informática y lo que nos planteaba nuestra profesora en un primer momento es volcar todo lo que habíamos aprendido durante el año en un blog. Dentro de esta temática nos dijo que el trabajo se vea afectado a lo que nosotros estábamos estudiando, que es turismo, y nos dijo si podíamos tratar el tema Chaviyú. Cuando nosotros empezamos a investigar lo que es Chaviyú, por ahí no encontrábamos demasiadas cosas escritas, ¿sí? De la historia y demás. Entonces empezamos a investigar nosotros por nuestra propia cuenta, con gente que estaban afectadas directamente con el lugar,
estas personas que habían trabajado acá, que en los años que Chaviyú fue estación de ferrocarril estaban ubicadas acá o trabajando justamente en el campo y demás. Ahí fuimos recolectando datos, les hicimos entrevistas, fuimos diagramando un poco la historia y de esta manera la volcamos en un blog. En el blog se encuentra una pequeña reseña histórica de lo que es Chaviyú, de lo que significa la palabra Chaviyú, como te contaba anteriormente, también de los pasos que dio esta reserva para llegar hoy donde está, que primeramente fue una estación de ferrocarril, cuando la ciudad antigua de Federación todavía estaba latente, que luego fue una cantera, y que hoy en día se está transformando en una reserva, que hay una zonificación planificada para que esta reserva sea cuidada y que el uso de la misma sea sustentable. ¿Cómo los encontramos? ¿En internet, por ejemplo, si alguien quiere mirar las fotos y ver un poco todo el trabajo de investigación que se ha hecho? Bien, en internet lo más fácil sería buscar en Google, poner historia de Reserva Forestal Chaviyú y enseguida aparece un Wikipedia. En el Wikipedia está escrito lo que es la historia, ¿sí? Básicamente lo que nosotros hemos hecho, una pequeña reseña, y dentro de la misma se encuentra el link para entrar en el blog. En el blog se encuentra un video con diferentes espacios de acá de la reserva misma, fotografías, un poco de lo que es la flora y la fauna de la misma, y también se encuentra un Google Map, que es a través de Google se arma un mapa desde la planta urbana de Federación, cómo llegar a la Reserva Forestal Chaviyú, que son 12 kilómetros que uno tiene que recorrer, pero por ahí si uno no se ubica bien es medio complicado a veces de llegar a la misma. Bueno, te agradecemos, la verdad que lo felicitamos por el trabajo y bueno, invitar a todos que vengan a Federación y como decíamos, no nos quedemos solamente en las termas están buenas, pero hay mucho más que eso. Por conocer de la ciudad mismo esta reserva, mismo la historia de la ciudad, todo forma parte de lo que hoy es Federación, así que bueno, quedan todos invitados por venir a conocer este lugar que es tan hermoso, natural, un espacio natural como para venir y desenchufarse un poco de lo que es la vida cotidiana. Amigos de Argentina y Uruguay, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludamos como siempre a Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos brinda el material para el archivo y copiado de este programa que llega a tantas ciudades. Gracias también a Cercar Operador Logístico, que son los encargados de distribuirlo por toda la red. Como siempre, cuida mi cabello Patricia Loje Garay, de calle Sarmiento 1025. Muchísimas gracias. Antes de la despedida, las recomendaciones. A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Nos despedimos, nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas que tenemos aquí, en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo. Chau, chau, nos vemos. En tus sueños, cuando tienes un deseo de un lugar pintado de verde con ojitos en el cielo, te regalo la frescura, una isla de ilusión para entrar en el camino donde va tu corazón, y allí te encontrarás cruzando el río, el sol y la amistad. Allí te encontrarás cruzando el río, al ritmo bailarás cruzando el río, la tierra del placer, cruzando el río, la tierra donde soy.